Muy bien. Hemos visto claramente cómo se ha desarrollado todos los eventos dentro de lo que ocurre en el escenario de todas estas lecciones del profeta Jeremías. Y en este día, llegando al día jueves, nos damos cuenta cuán descarado y abierto era el desafío del pueblo de Judá que había sido esparcido por la tierra de Egipto y en otros pueblos. Realmente aquí nos encontramos con un panorama bien impresionante. Dice aquí, durante la cautividad en Egipto, Jeremías debió afrontar el mismo problema que tuvo cuando su pueblo vivía en Judá. En este tiempo tuvo que hablar a los líderes, ahora tenía que hablar al pueblo común, que en la cautividad cometía algunos de los mismos pecados que trajeron esta devastación sobre él. En este día la lección nos manda al libro del profeta Jeremías en el capítulo 44 y aquí podemos ver qué es lo que estaba ocurriendo con los cautivos de Egipto. Versículo 1. Palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tafne, en Memphis y en la tierra de Patros, diciendo, ahora Dios manda a Jeremías y le dice Dios. Versículo 3. A causa de la maldad de ellos, que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Dice entonces, dice Dios, yo les envié a mis siervos para que les advirtieran todas estas cosas. Sin embargo, el versículo 5 dice, pero no oyeron. Y en vez de oír, lo que hicieron fue siguiendo ofreciendo incienso a todos esos dioses falsos. Ahora pues, así ha dicho Jehová. Y ahora Dios les manda nuevamente la advertencia. Dios siempre está hablando, advirtiendo para que su pueblo no perezca. Sin embargo, nos damos cuenta que es un pueblo obstinado, rebelde y de manera abierta desafía a Dios. Así es que ellos dijeron, bueno, ¿sabes qué, Jeremías? Nosotros no vamos a oír la palabra del Señor, no nos gusta esa palabra. Y ellos dicen aquí que por la dureza de su corazón y el engaño que los había vencido, eran asombrados. Básicamente miraron a Jeremías en la cara y lo desafiaron y lo que les había hablado en nombre de Jehová. Ellos realmente se pusieron rebeldes, totalmente rebeldes, de una manera descarada. En tiempo de Josías, cuando se hicieron las reformas, realmente empezaron a haber algunos cambios y los problemas de los conflictos con Babilonia. Pero aquí nos encontramos que algo interesante, ellos estaban adorando a dioses falsos. Recuerden Amós, Sedequías y todos esos otros reyes anteriores habían hecho lo malo delante de Jehová. Habían quemado incienso a la diosa o a la reina del cielo. Estaban bien materialmente y vivían en seguridad. Sin embargo, fue solo después de la reforma de Josías que se presentó la calamidad que los había golpeado. Así que habían de escuchar a Jeremías y todas sus advertencias. Sin embargo, ellos no reconocían el mal. Ellos tenían que reconocer el mal, tenían que arrepentirse, aceptar que estaban equivocados mal con Dios, devolverse de su mal camino y Dios los bendeciría. Ahora, pero mire qué interesante la conducta de ellos, cómo se rebelan de manera abiertamente. Dios les dice, versículo 13, pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto y Dios empieza a dar descripciones de todo lo que va a hacer. Dice, van a ser consumidos a espadas, otros van a morir de hambre. Dice, todo esto va a pasar, pero ¿saben lo que dijeron ellos? De manera descarada y abierta. Mira, escucha lo que dice el versículo 5. Entonces todos los que habían, dice, los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a los dioses ajenos y a todas las mujeres que estaban presentes en la gran concurrencia y todo el pueblo que habita en la tierra de Egipto, en Patros respondieron a Jeremías diciendo, la palabra que nos has hablado en el nombre de Jehová no la oiremos de ti. O sea, no vamos a escuchar ni atender la voz de Dios. Versículo 17, sino que ciertamente pondremos por obra toda la palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramando libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes de la ciudad de Judá y en las plazas de Jerusalén. Tuvimos abundancia de pan, estuvimos alegres y no vivimos mal alguno. O sea, ellos creían realmente que por hacer esa adoración a esos dioses falsos, ellos estaban prosperando y siendo bendecidos. No le atribuían la bendición a Dios, sino a sus ídolos que ellos estaban adorando. Ahora, mire lo que dice de manera tremenda el versículo 18. Dice que esto es lo que hemos hecho. Dice, mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo
y derramarle libaciones, nos falta todo, y espada y hambre, somos consumidos. En otras palabras, por dejar de adorar a dioses falsos, nos ha venido mal cuando era totalmente lo contrario. Ahora, ellos no entendían, Jeremías les decía, oye, ustedes no entienden, están haciendo mal, peor aún, realmente todas estas calamidades han venido por hacer todo eso malo que han estado haciendo. Ellos no entendían el error, ellos estaban mal y creían que estaban bien. Muerte, destrucción les vendría si ellos no atendían a la voz de Dios. Dice aquí, la seguridad que ustedes pensaron que encontrarían en Egipto es un engaño, una mentira, así como los dioses paganos que ustedes adoran. Ahora, realmente, algunas veces pareciera ser que el impío, el que está mal con Dios, está prosperando. Y esto le pasó a David. Dice el Salmo 73, dice, porque tuve envidia de los arrogantes, cómo se engordan, cómo prosperan. Yo tuve envidia y por poco me resbalo y cae en mis pies. Hasta que entré, dice David, dice, hasta que entré en el santuario y vi el fin de ellos. O sea, Dios va a hacer un juicio y aunque algunos descaradamente, en desafío abierto, parecen prosperar, un día Dios vendrá a juicio y va a poner en su lugar a todos aquellos, aunque estén adorando dioses falsos, y Dios va a hacer justicia. De tal manera que entendamos que nosotros no tenemos que poner nuestros ojos en esas cosas mundanas, fugaces, pasajeras, vanidad de vanidades. Hemos de confiar en Dios, quien es nuestro refugio, nuestro proveedor y el que nos bendice y levanta nuestra cabeza. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana.